playas con olas de primer nivel. Ese es el potencial del país. En esa lógica se enmarca el proyecto Surf City, que apuesta al desarrollo turístico de la franja costera y que será reforzado con mejoras en la red eléctrica de la Libertad. Etesal invertirá 23 millones de dólares en la construcción de una subestación en el municipio de Tamanique para mejorar el flujo de electricidad en 10 municipios, 9 de ellos costeros. Estaba en una subestación planteada en otro lugar, pero nosotros hemos reubicado la estación para que realmente venga y apoye donde va a estar las nuevas inversiones. Porque, insisto, no se puede llevar la expansión de la red antojadizamente, sino que tiene que ir acorde a donde van las inversiones en el país. Bo es oriundo de Virginia. Llegó de visita a El Salvador y, cautivado por sus olas, ha iniciado en el negocio de la hostelería. Asegura que es vital la estabilidad en la red eléctrica. La única cosa, yo estoy muy feliz que ellos van a tener la nueva substation porque tenemos un sistema de filtración por la agua. Porque por los turistas de Estados Unidos y Canadá se necesita agua súper puro. So, por esta filtración necesitamos energía constante. So, por ese motivo yo estoy muy, muy feliz. Por su parte, la ministra de Turismo dice que Surf City será el ancla para atraer turismo e inversión al país. De ahí la importancia del desarrollo integral. También estamos trabajando en el tema de agua potable, que eso lo estamos trabajando con ANDA. Lo que te quiero decir es que hay varias acciones. Esta es la primera que hacemos pública en el tema de energía, pero estamos haciendo varias acciones que pronto ya también las vamos a anunciar, porque lo que estamos haciendo es preparándonos para poder tener destino turístico. De esta forma, según las autoridades, las condiciones para arrancar negocios en La Libertad serán más atractivas. De acuerdo con la ministra Morena Valdés, Surf City será un proyecto de interés turístico, lo que significa que incluirá algunos beneficios fiscales para quienes decidan invertir y empezar un negocio en esta zona del litoral salvadoreño. En la playa El Zonte del departamento de La Libertad, Salomón Rugamas, Mega Noticias 19.